Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar de a poquito con este encuentro. Hoy vamos a trabajar el módulo 8, 9 y 10. ¿Sí? Vamos a esperar un ratito que se terminen de conectar el resto de las personas que faltan. Muchas gracias, chicas, por acompañarme. Voy a ir compartiendo pantalla. Muy bien, esperamos 3 minutitos más y ya damos comienzo al encuentro, si les parece. Bueno, sé que algunas personas continúan teniendo dificultad para entrar a la página, les pido que sean pacientes. Estamos trabajando para comunicarnos con todos, así es que los mails están llegando, la mayoría se contesta, aquellos que todavía no hemos podido contestar, quédense tranquilos que los estamos leyendo. Y estamos trabajando para que todos puedan concluir con esta titulación tan interesante de enfermería, ¿sí? Muy bien, esperamos 2 minutitos más. Muy buenas tardes a todos. Bueno, mientras tanto les cuento, yo soy la licenciada Yamila Celán, trabajo en el Hospital Central de Mendoza, soy jefa del Servicio de Medicinas y Urgencias del Hospital Central de Mendoza, con un total de 70 camas, de las cuales tenemos un total de 14 camas de alta complejidad con nuestra unidad de stroke incluida, ¿sí? Soy jefa de trabajos prácticos de la Universidad Nacional de Cuyo. Me desempeño también como docente del Instituto de Docencia e Investigación de acá de la provincia de Mendoza. Soy speaker de la iniciativa ANGES, con la cual estamos trabajando actualmente. Y la verdad que estamos haciendo un trabajo muy, muy intenso para poder mejorar la atención a los pacientes que cursan un ACV. También les cuento que yo hoy voy a dar el módulo número 8, 9 y 10. Para su tranquilidad, quiero decirles que el módulo número 8 no se rinde. ¿Sí? A ver si puedo. Bien, el módulo número 8 directamente no se rinde. Este es un módulo de ejercicios para los cuales yo voy a dar una especie de repaso. De esta manera ustedes lo que van a poder hacer es visualizar de qué manera van a poder ir aplicando los conocimientos que las licenciadas hasta esta parte han ido trabajando con cada uno de ustedes, ¿sí? Más allá del examen que rinden en cada módulo, en particular este módulo que no lo tiene, pero sí tiene una serie de ejercicios en los cuales la verdad es que yo me pareció bueno realizar una especie de repaso de todo lo que hemos venido trabajando hasta el día de hoy y de esta manera poder aplicarnos a todos los ejercicios que hemos trabajado. En el primer módulo sabemos que hemos visto lo que es identificación de urgencias. En el segundo, todo lo relacionado a los trastornos neurológicos. En el tercero, todos los trastornos respiratorios, siempre viendo cómo va a ser el tratamiento a través de la ACV, ¿sí? Todos los trastornos cardiológicos que nos pueden producir el cursado de esta enfermedad y las cardiopatías relacionadas con la misma, ¿sí? El módulo número 6 hablaba de los trastornos metabólicos que vieron la semana pasada con la licenciada Nadia y el traslado de pacientes en estado crítico, que también es un tema muy importante que también hemos trabajado la semana pasada. Entonces, en particular, con todos estos temas, yo hice una especie de resumen donde en el módulo 1, hablando de las generalidades que nosotros visualizamos en una ACV, que es el objetivo fundamental del primer módulo, es poder familiarizarnos
con todo lo que hace, guarda relación con un ACV, ¿sí? Tanto las causas y los efectos y también cuáles son los factores de riesgo más importantes, las estructuras anatómicas del cuerpo que forman parte de este proceso o de esta patología, la etiología, la patología y fundamentalmente la fisiopatología del ACV, los síntomas del ACV y las herramientas para diagnosticar. Hemos estado trabajando con las diferentes escalas que nosotros utilizamos a la hora de recepcionar y de aplicar el tratamiento, y los procesos de rehabilitación, que son un tema muy importante también en la etapa del ACV desde un inicio, ¿sí? Epidemiológicamente hablando, nos parece muy importante mencionar por qué nosotros trabajamos de manera tan insistente en lo que es el tratamiento de un ACV. Y lo trabajamos fundamentalmente porque 15 millones de personas cursan un ACV cada año en el mundo, porque es la segunda causa de muerte en el adulto, por supuesto, y es la primera causa de discapacidad, ¿sí? Y nosotros ya hemos visto y hemos podido visualizar con todos estos encuentros que hemos venido compartiendo, que nosotros, todas estas personas que cursan un ACV y que reciben un tratamiento, en la mayoría es exitoso, y lo que disminuimos principalmente son estos síntomas de discapacidad que deja la patología o la enfermedad con la que estamos trabajando. Entonces, es por eso que es tan importante que desde la iniciativa ANGES podamos trabajarlo, capacitarnos para brindar cada vez una mejor atención en este tipo de pacientes y que se queden lo menos secuelados posible, ¿sí? También hemos hablado de todo lo que son los factores de riesgo. Sabemos que tenemos factores de riesgo que son no modificables, estos que están relacionados con la edad, con los antecedentes familiares, la posición social de cada paciente, el grupo étnico y demás. Todo aquello que nosotros no podemos modificar porque están, que son propios de la persona, y son factores en los cuales no podemos trabajar. Pero también tenemos los factores de riesgo modificables que están relacionado en la mayoría de los casos con las enfermedades que cursa el paciente, como puede ser una diabetes, como puede ser una hipertensión arterial, también como una fibrilación auricular, que sabemos que es uno de los principales factores de riesgo de esta patología, ¿sí? Lo habíamos visto la semana pasada con la licenciada Nadia, que nos explicó de manera tan fluida lo que significaban las patologías cardiológicas y particularmente cómo la fibrilación auricular actúa y deja secuelas en este tipo de pacientes. Sabemos que como principal consecuencia una fibrilación da como resultado un coágulo que puede alojarse en el cerebro y producirnos un ACV isquémico, ¿sí? También hablamos del colesterol, esta luz que pierde las arterias, esta estenosis que se produce en las diferentes arterias, disminuyendo el flujo sanguíneo, la estenosis carotidia propiamente dicha, el tabaquismo y demás, son factores de riesgo que si bien tienen una gran incidencia en esta patología, también es cierto que nosotros podemos modificarlos y trabajarlos. Por eso, más allá de la capacitación en cada uno de los integrantes del personal de salud, me parece muy importante que podamos trabajar con todo lo que es la comunidad para mejorar este tipo de patología, ¿sí? O como les decía, las secuelas que esta les puede llegar a dejar. En el módulo 2 también vieron la identificación de urgencias, ¿sí? Esto lo vieron cuando iniciamos la titulación y el objetivo era reconocer y evaluar qué urgencias suelen acompañar a un paciente que cursa un ACV. Entonces, el principal objetivo de este módulo era entender cuál era la importancia de los cuidados intensivos en el tratamiento del ACV. Es algo fundamental tener el conocimiento para poder abordar al paciente de la mejor manera, llevar a cabo e interpretar la evaluación clínica de manera rápida para que los pacientes que cursan el ACV tengan menos riesgo de deterioro y saber identificar cuáles son los signos y síntomas que a mí me van a estar indicando que el paciente está cursando un deterioro debido a su patología, reconocer estos síntomas clínicos, digamos, de deterioro o de acontecimientos potencialmente mortales para el paciente. Esto también lo vimos a través de las diferentes escalas que fuimos trabajando,
familiarizarse con las diferentes escalas de trabajo y el uso de la cadena de prevención para evaluar el deterioro de los pacientes. Vamos a visualizarla ahora en un momento. El uso de la cadena de prevención también es muy importante en esta patología, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a identificar y evaluar los signos de un ACV? También fue otro tema que vimos en el módulo número 2, y hablaba de la identificación prehospitalaria e intrahospitalaria u hospitalaria precoz, siempre haciendo referencia de que estamos hablando de una patología tiempo dependiente, lo cual significa que nuestra participación en esta patología, tanto para identificarla, para actuar, para iniciar un tratamiento, y luego para los cuidados post, digamos, trombólisis o post tratamiento, son fundamentales. Para esto tenemos que tener el conocimiento y las herramientas necesarias para poder abordarlo de la manera más eficaz posible. ¿Esto cómo lo íbamos a hacer, o cómo lo hacemos, o cómo lo trabajamos aquellas personas que ya estamos trabajando en esto? A través de las diferentes escalas que hemos ido viendo hasta el momento, como la de Cincinnati, la escala de FAS, la escala de NIH, la escala de Glasgow y la escala de alerta temprana, ¿sí? Entre otras, nosotros particularmente en este trabajo que habla de la unidad de stroke o de la unidad de tratamiento de ACV, stroke sabemos que es como se lo reconocen con sus siglas en inglés, esta patología requiere mucha precisión, por lo cual las escalas nos brinda que no utilicemos tanto nuestro criterio, sino que seamos específicos y lo más rápidos posible para identificar los diferentes factores que me van a marcar a mí que esta patología está haciendo, está acusando, que este paciente está acusando esta patología, y que nosotros vamos a realizar el abordaje de la manera más eficiente o más eficaz posible. Entonces, también hemos hablado de los pacientes tratados en una trombólisis y qué cosas vamos a tener en cuenta. Otra de las escalas que utilizamos para valorar el estado de conciencia del paciente fue la escala de Glasgow, o es la escala de Glasgow, como le mencioné, la escala de NIS, y también hablaron de el abordaje a través de la escala del ABCDE, que ahora también se agrega una F por el tema de la participación de la familia. Es un factor fundamental, sobre todo porque nosotros estamos hablando de una enfermedad que probablemente nos deje secuelas o que quizás requiera una rehabilitación, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y esta rehabilitación, la participación de la familia y del entorno del paciente, la verdad es que resulta fundamental, y por eso también se agrega hoy que estamos hablando con mayor frecuencia de esto que llamamos las terapias humanizadas, ¿sí? Entonces nosotros también formamos parte de este trabajo, donde nosotros lo que queremos es fundamentalmente trabajar de la manera más eficaz para brindar al paciente una mejor recuperación. Otras escalas que hemos utilizado, acá les menciono la escala de alerta temprano, acá les menciono el ABCDE, en esta imagen no tengo la F, pero hace referencia a la familia, a la participación de la familia, y esta es la cadena de las que les hablaba, que es muy importante porque habla de la formación, de la vigilancia, del reconocimiento, la llamada de ayuda y la respuesta en la atención de la ACV, ¿sí? En base a todo esto que vienen trabajando desde un inicio, este módulo lo que les permite es realizar un ejercicio que la idea es poder aplicar todos los conocimientos que ustedes vienen adquiriendo. Entonces, por ejemplo, este módulo está lleno de ejercicios donde ustedes van a poder hacer. Yo he seleccionado los que me parecieron de mayor importancia para poder que ustedes puedan visualizar la atención y el abordaje de estos tipos de pacientes. El ejercicio número 1 dice que con el fin de evitar las urgencias médicas, el personal de enfermería debe conocer cuáles son las prioridades clínicas de problemas potencialmente mortales para tratar estos mismos problemas en el orden correcto. Entonces, se puede facilitar el establecimiento de la prioridad en las intervenciones utilizando el abordaje mediante la regla del ABCDEF. ¿Y cuáles son estas prioridades de la evaluación mediante el abordaje de este método? Es la pregunta. Y les pide que describan estas prioridades, diga 3 ejemplos clínicos diferentes para cada prioridad. Entonces, yo
Inmediatamente leí esto y me pareció muy bueno poder identificar en qué parte de la bibliografía nos vamos a encontrar con este tipo de ejercicio, y encontré que el abordaje mediante la regla del ABCDE es el abordaje que consiste en una exploración breve y sistemática de los cinco factores que integran esta cadena. En primera instancia es la permeabilidad de la vía respiratoria, la respiración, la circulación, evaluar el estado de conciencia o la discapacidad que presenta un paciente y la E de exposición. Y como les dije desde hace un momento, también la F que implica a la familia y cómo la familia va a participar de este procedimiento, ¿sí? Sobre todo en la parte de la recuperación, donde es fundamental el papel que ocupa. Entonces, el abordaje del ABCDE, ya lo mencionamos, cuáles son los cinco factores que abarca, que ahora hemos agregado en la parte de las terapias humanizadas, el punto número 6, que habla de la familia. Entonces, sabemos que la A habla de evaluar la vía respiratoria y tratarla si fuera necesario. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a valorar si la vía respiratoria está permeable para poder continuar con el segundo paso, que es la respiración. Vamos a evaluar en la respiración las características de la misma, si el paciente está taquipnéico, si está con una respiración cortada, dificultosa y demás, para poder ver si este paciente conserva la capacidad de respirar por sus propios medios. La C, que representa la circulación, la vamos a evaluar y vamos a iniciar un tratamiento en caso de que sea necesario de manera inmediata. La D, que va a ser evaluar la discapacidad y el estado neurológico del paciente. Esto lo tenemos que hacer de la manera más precisa y concisa posible, y esto lo vamos a hacer a través de las diferentes escalas que nosotros utilicemos en nuestras instituciones para poder hacer un abordaje más preciso y más concreto. Y la E de exposición, nosotros debemos evaluar al paciente previo a la trombólisis y luego durante y post la trombólisis, porque sabemos que estamos aplicando una medicación que puede realizar hemorragias en diferentes lugares, sitios del cuerpo del paciente. Entonces la valoración en la exposición realmente resulta fundamental. Entonces, con respecto al ejercicio número 1, hemos podido visualizar cómo sería el abordaje a través de la regla ABCDE, que es lo que les permite. Y ustedes, en sus casas, pueden ir haciendo este ejercicio, o lo pueden hacer en equipo dentro de las instituciones, de crear diferentes protocolos de trabajo que nos permitan a nosotros, o a cada uno de ustedes, trabajar de esta manera y de la manera más ordenada posible. Entonces, ¿cuál es el beneficio de calcular la puntuación de alerta temprana? ¿Cuál es el beneficio de calcular la puntuación de alerta temprana? Cuando nosotros, a ver, dice, en la escala de la alerta temprana se obtiene una puntuación mediante la suma de los puntos asignados en la desviación de las observaciones normales, ¿sí? Habíamos visto con las licenciadas previo a este encuentro que la escala de alerta temprana a nosotros nos va a definir el estado del paciente, y este nos va a ir marcando, de acuerdo a la puntuación que se le vaya otorgando según la variación del control de sus signos vitales, cada cuánto requiere los cuidados y sobre todo cada cuánto requiere los controles para evaluar si mi paciente se está descompensando y qué cuidado requiere frente a esta descompensación. De esto habla la escala de alerta temprana, ¿sí? Entonces, el ejercicio 2 está enfocado en esta escala. La ventaja de calcularla permite que controlar la evolución clínica, identificar pacientes de grupo de bajo, medio y alto riesgo, ¿sí? Y las actuaciones concretas que sean necesarias dependiendo de esta puntuación obtenida. Entonces, esta escala nos va a dar los parámetros normales de un paciente, que lo podemos visualizar acá, donde tenemos el estado que se considera en la normalidad, los rangos que están dentro de la normalidad, por encima, por debajo, por encima de ellos, cuáles son los colores, hace una especie de triage, ¿sí? Donde me va a clasificar a mí y me va a dar una puntuación concreta, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que van a evaluar y van a participar de esta escala? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial sistólica,
la saturación de oxígeno y el sistema nervioso central. ¿A través de qué vamos a evaluar cada una de estas cosas? Sabemos que un paciente requiere diferentes cuidados según el estado en que se encuentra, y esto lo vamos a identificar a través de esta escala, ¿sí? Entonces, esta escala lo que nos va a permitir pura y exclusivamente, como les decía hace un momento, va a ser valorar y evaluar cada cuánto mi paciente requiere diferentes controles según estos criterios o según estos signos vitales, y por debajo y por encima de eso vamos a obtener una puntuación que nos va a permitir visualizar en qué estado se encuentra nuestro paciente. Y ahora lo vamos a ver como un ejemplo. En el caso 1 habla que el señor X de 63 años ingresa a primera hora siendo las 12. 12:30, es un paciente que presenta un ACV isquémico de 3 o 4 días de evolución y que no recibió tratamiento trombolítico, presenta tos productiva y esputo verde. Motivo de consulta por la cual asiste al centro asistencial es la dificultad respiratoria, se encuentra ubicado pero presenta dificultad para seguir el hilo de la conversación, ¿sí? Este es el caso que nos plantea el ejercicio. Entonces, yo voy a hacer en primer lugar, como vimos recién, la valoración a través del ABCDE, ¿sí? La vía aérea está permeable, con vestidor o hidroaéreo. Esto me está hablando pura y exclusivamente de una obstrucción parcial. Después el factor B, que habla de la ventilación, me dice que mi paciente no presenta una cianosis central, pero tiene los dedos pálidos. Esto habla de una dificultad en la circulación, ¿sí? En la oxigenación, presenta uso de la musculatura accesoria para respirar, tiene una saturación de oxígeno, pero ya tiene oxígeno a 2 litros con bigotera, y al ingreso saturado un 96%. Y el oxígeno se le aumentó a 4 litros, es decir, a mí me está hablando de un posible deterioro respiratorio por parte del paciente. Respira por la boca, la frecuencia respiratoria se encuentra muy aumentada, está en 29 respiraciones por minuto, y a la auscultación el paciente presenta estertores en la inspiración. La palpación, en el examen de palpación, el tórax está simétrico, pero presenta una respiración superficial y fatigosa. Esta es la valoración que a mí me presenta el caso. En cuanto a la circulación, es un paciente que está pálido, tiene un pulso palpable con facilidad y presenta una buena presión. La frecuencia circulatoria es de 108 latidos por minuto con un llenado capilar de 2 segundos. La tensión arterial es de 125-85 milímetros de mercurio y no se calculó la media. Yo solo para llenar la escala de alerta temprano, que es lo que a mí me está pidiendo este ejercicio, solo necesito la tensión arterial sistólica, que en este caso es de 125 milímetros de mercurio. La temperatura es de 38 grados, tiene una piel con escasa turgencia, no presenta edemas pedio, y tiene la boca seca. En cuanto al paciente, en la valoración de la discapacidad que presenta el paciente, es un paciente que se encuentra en estado de alerta. Este estado se midió con el método ABDN, ¿sí? Donde mide el alerta del paciente, si responde a la voz, responde al estímulo doloroso o no responde a ningún estímulo. Y la exposición se encuentra sin anomalía. Frente a este caso, me dice que las actividades son: las puntuaciones de alerta temprano que deben utilizarse en la vigilancia de todos los pacientes en el marco de la atención en la fase aguda, siendo supervisado todos los pacientes intervenidos establecidos. Esto es lo que yo les decía hace un momento, qué es lo que era la escala de alerta temprana y qué factores medía, ¿sí? Yo acá lo plasmé para que ustedes lo puedan ir siguiendo al caso. Entonces, como les decía, esta escala nos va a dar una determinada puntuación. Y de acuerdo a esta puntuación, esta escala tiene un resultado. Si yo tengo una puntuación, fíjense, si yo saco los valores que fui tomando del paciente, los voy ubicando cada uno en el lugar que corresponde, cada uno de estos factores tiene una numeración, ¿sí? Entonces le voy otorgando la numeración que me dice la escala. Y luego de eso reviso la evaluación. Esta escala me dice que si la puntuación es de 0,2, yo voy a observar al paciente, voy a realizar el control cada 12 horas. Si la puntuación está aumentada
Es decir, si tiene una puntuación total de entre 3 y 5 puntos, estamos hablando de un riesgo clínico bajo, ¿sí? El personal de enfermería encargado va a estar alerta y va a aumentar la atención como si fuese en el tiempo que fuera necesario. Esta frecuencia de observaciones no puede ser superior a 4 horas. Cuando la puntuación en esta escala es un total de 6, sabemos que tenemos un paciente con un riesgo clínico con puntuación media, ¿sí? ¿Qué significa esta? Que tenemos que estar alerta al personal de enfermería y también ya dar aviso al personal médico. La visita del médico debe ser cada una hora, porque fíjense que es un paciente que ingresó con una escala de alerta temprana normal o bajo los parámetros normales y poco a poco ha ido aumentando esta puntuación, por lo tanto está hablando de que mi paciente está cursando una descompensación. Entonces, el médico debe controlar a mi paciente cada una hora y si este se está deteriorando, ir realizando actuaciones, no esperar que el paciente se descompense por completo. Y la información al equipo médico principal del paciente y al equipo interdisciplinar. Si la escala, después de esta valoración, me da una puntuación de 7 a 8, estamos hablando de un paciente que tiene un riesgo medio-alto, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer alerta al personal de enfermería y alerta al personal médico, ¿sí? Todos los que se encuentren como responsable de este paciente. La visita del médico ya no debe ser cada una hora, sino como mínimo cada media hora. La información al equipo médico principal del paciente, es decir, yo tengo que ir comunicando a todas las cadenas que participan de este proceso de atención. Consulta al médico o al especialista o al equipo interdisciplinar que requiera. Supongamos que nosotros estamos hablando de un paciente que respiratoriamente se está descompensando. Sabemos que debemos dar aviso quizás a la gente de unidad de cuidados críticos, que probablemente el paciente va a pasar a esa unidad. También al equipo de kinesiología y demás. Entonces, a esto hace referencia. Y la frecuencia de observación, como mínimo cada hora, y considera la monitorización continuada. Es decir, yo ya no puedo tener este paciente en una sala común, que no tenga un multiparamétrico, sino que ya tengo que pasarlo a un lugar donde este paciente sea atendido. Y por último, la atención, la puntuación de 9 o por encima de este, ya es una paciente que requiere un cuidado alto. Es un paciente que se encuentra en estado crítico y requiere la atención continua de todo el personal, ¿sí? Entonces, el segundo caso, que habla de los trastornos neurológicos, vamos a dar la presentación de este caso. Si hay alguna duda, yo les pido que me interrumpan y me pregunten, no hay ningún problema, si no la dejamos para el final. En cuanto a la presentación del caso de este tipo de los trastornos neurológicos, hablamos de una mujer de 62 años con antecedente de hipertensión arterial, estenosis carotidia bilateral, ¿sí? Es decir, es una paciente de alto riesgo. Tiene una aparición brusca de una disartria, hemiparesia izquierda, mirada desviada, ausencia de la reacción del lado izquierdo. Estamos hablando de una hemiparesia y dificultades en el habla. Las vías respiratorias están permeables, ventilación y oxigenación adecuada. La tensión arterial es de 145-70 y en la escala de NIH-GAIS nos da 22. Se realiza analítica y tomografía que arroja como resultado un ACV. Pacientes con antecedentes de diabetes, hipertensión seguramente, por lo tanto no fue candidato para el tratamiento RTPA. Perdón, tiene antecedentes de una hemorragia digestiva baja, no de un hipertensión ni diabetes. Tiene antecedentes de una hemorragia digestiva baja, por lo tanto es un paciente que no puede ser trombolizado. Entonces, ¿a qué se acudió a la trombólisis intraarterial tras la disolución del coágulo que se deriva al paciente a la unidad de cuidados críticos? Esta es la presentación del caso que nos da la página, ¿sí? Y ahora nos cuenta cómo fue evolucionando el paciente. Fíjense cómo ustedes pueden ir valorando todo lo que han ido leyendo y todo lo que han ido teniendo con las otras licenciadas y lo pueden ir aplicando a cada caso ejemplar, ¿sí? El día 1 postoperatorio la paciente se encuentra hemodinámicamente estable. La vía aérea está permeable, neurológicamente está estable, pero continúa con la hemiparesia, ¿sí? Del lado izquierdo.
La tomografía se realiza sin contraste y presenta un mínimo edema cerebral, desviación de la línea media y pequeñas áreas de conversión hemorrágica. Es decir, que ya estamos hablando de una paciente con un sangrado, ¿sí? La evolución en el día 2 refiere que la paciente ya está somnolienta y de una disartria ya pasó a estar afásica, es decir, ya no habla la paciente, ¿sí? Se le dio como intervención al manitol, esto por lo general se da para los pacientes que cursan un edema cerebral. La tomografía arrojó que la paciente presenta un empeoramiento de la compresión sobre el lado derecho con aumento de la desviación de la línea media y se realizó intubación orotraqueal. Se realizó hemicraneotomía de descompresión, es decir, ya estamos hablando de una paciente que ingresa por una hemiparesia en una disartria a una paciente que se complejizó. Fíjense cómo el deterioro del paciente en 2 días requirió cuidados críticos inmediatos, intubación orotraqueal e incluso pasó una cirugía para una hemicraneotomía para descomprimir el cerebro, ¿sí? Este es el caso que nos presenta el ejemplo. Entonces, ahí nosotros vamos a la bibliografía y podemos determinar que el edema cerebral es una complicación frecuente en los infartos isquémicos en la fase aguda, ¿sí? Sobre todo en los de grandes vasos. Por lo general alcanza su máxima intensidad entre el tercer y el quinto día después del infarto y no supone un problema importante las primeras 24 horas. Entonces, nosotros hemos trabajado mucho sobre el momento de la fase aguda, pero ahora nos está diciendo que se puede presentar un edema cerebral pasadas las 24 horas. Es decir, esto ya es detección de la gente de cuidados críticos y si esta paciente por casualidad ya hizo las 24 horas de unidad de cuidados críticos que requiere el ACV y luego pasó a una clínica, por ejemplo, a una sala de clínica, nosotros sabemos que la importancia de la valoración de alerta temprana nos va a arrojar a nosotros la complejización que va requiriendo el paciente debido a su deterioro, ¿sí? Entonces, decimos que no es un problema dentro de las 24 horas, excepto en pacientes con grandes infartos cerebelosos o en pacientes con ictus más jóvenes. Las personas jóvenes no suelen tener atrofia cerebral significativa, lo cual no deja sitio para la inflamación. Con respecto a la presión intracraneal, aumenta debido al edema cerebral, por lo que la monitorización del aumento de la presión intracraneal debe formar parte de la evaluación continua de este tipo de pacientes. ¿Qué significa esto? Que yo ya tengo un paciente que está intubado, tengo un paciente que ya cursó una cirugía para descomprimir el edema y estamos hablando de un paciente que requiere la medición de una presión intracraneal para ver su evolución. ¿Cuáles van a ser los cuidados neurocríticos? Primero debo saber cuáles son las principales complicaciones después de cursar un ACV. En primera instancia, un edema cerebral, la transformación hemorrágica, tenemos el edema, la transformación hemorrágica de un infarto, en este caso también lo tenemos, el riesgo sanguíneo colateral deficiente, evolución de un coágulo, reoclusión y crisis epilépticas y fallecimiento por hernia cerebral. Para evitar esta hernia cerebral se realiza la cirugía para disminuir la compresión, ¿sí? Entonces, la evaluación neurológica habla de un deterioro precoz dentro de las 48-72 horas después de cursar la patología en el área aguda, digamos. Por lo tanto, la evaluación neurológica se realiza por las siguientes razones. Primero, para establecer cuál era la situación neurológica basal. Y fíjense el papel importante de la enfermería en este sitio del tratamiento o de la atención del paciente. Yo tengo que saber con qué características ingresó, en qué situación neurológica ingresó mi paciente para poder visualizar el deterioro que este paciente va acusando al pasar las horas y al pasar los días. O también para establecer la mejora que esta persona pueda llegar a tener.
Otro punto importante por el cual se realiza la evaluación neurológica es para identificar los cambios en relación con la evaluación neurológica anterior, es decir, vamos viendo si el paciente evolucionó o involucionó, para identificar anomalías o déficits neurológicos, también es un factor muy importante, y para identificar las consecuencias de un déficit neurológico sobre las actividades de la vida diaria. Esto habla puntualmente cuáles son los factores que me van a hablar de una posible discapacidad que pueda presentar mi paciente o no, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer también cuáles son las posibles causas del aumento de la presión intracraneal. Estas causas son un edema cerebral, posible edema cerebral, efecto de masa, es decir, cuando produce un aumento dentro de la presión, transformación hemorrágica de un ACV isquémico a un ACV hemorrágico. En el caso que nosotros estuvimos tratando de la señora, hablaba de un paciente que no se pudo trombolizar por su antecedente de hemorragia digestiva, pero cuando nosotros realizamos la trombólisis en pacientes que sí son viables para el tratamiento, tenemos que tener en cuenta que uno de los principales factores de riesgo del tratamiento es que se convierta de isquémico hemorrágico. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros esta valoración continua y esta necesidad de conocimiento y capacitación que tenemos que tener los enfermeros pasa por este lado. Porque si yo tengo una transformación hemorrágica de un ACV isquémico que se trombolizó y quizás se complejizó desde ese lugar, el deterioro neurológico va a ser muy importante en mi paciente y súbito. En este caso, como han visto ya con las licenciadas, saben que lo que tienen que hacer es detener inmediatamente la infusión y realizar una tomografía de urgencia, ¿sí? Como consecuencia, una hemorragia intracraneal o una hemorragia subaracnoidea. Estas son las causas que a mí me pueden producir un aumento de la presión intracraneal. Entonces, cuando no se dispone de la medición intracraneal invasiva, digamos, ¿cómo podemos reconocer si hay una presión intracraneal alta? Es decir, muchas veces no contamos con los dispositivos necesarios para realizar la medición de la presión intracraneal, pero debemos conocer cuáles son los signos y síntomas que a mí me van a hablar pura y exclusivamente de un aumento de la presión intracraneal. Tenemos la detección de signos tempranos o precoces y tenemos la detección de signos tardíos, ¿sí? Esto es importante también conocerlo. Entonces, en signos precoces estamos hablando de una disminución en el nivel de conciencia pura y exclusivamente, como les decía recién. Deterioro de la función motora, es decir, el paciente ya va a perder la capacidad de movilización que tenía desde el inicio. Una cefalea va a presentar alteraciones visuales y esto va a ser muy marcado, y el dolor también va a ser muy marcado en caso de una hemorragia o de un aumento de la presión intracraneal, variaciones de la presión arterial o de la frecuencia cardíaca y los cambios de patrón de la respiración. Estos son los factores precoces o los signos precoces que yo voy a tener que detectar en un paciente que puede tener una presión intracraneal aumentada, ¿sí? Y los signos tardíos hablan de anomalías pupilares, es decir, cuando nosotros ya tenemos unas pupilas o muy dilatadas o muy contraídas, estamos hablando de que ya hay un daño en el cerebro, ¿sí? Entonces, este aumento de la presión intracraneal ya produjo una lesión cerebral que se puede visualizar a través de las pupilas. Alteraciones más persistentes en las constantes vitales, es decir, ya voy a tener todo mi sistema hemodinámico alterado, y cambios en el patrón respiratorio con alteraciones de la gasometría arterial, es decir, probablemente como consecuencia vamos a tener una disfunción metabólica importante, ¿sí? Entonces, la valoración neurológica podemos realizarla a través de las diferentes escalas, como lo han podido visualizar, y una de las escalas más importantes que utilizamos para medir el nivel de conciencia es la escala de Glasgow. Ustedes saben que esta escala habla de la valoración a través de la respuesta motora, verbal y ocular, ¿sí? Que no nos vamos a detener en esto porque ya todo el mundo la conoce, sino que estos tres elementos de la escala de Glasgow es importante que los sepan identificar y que quizás puedan armar un checklist para poder realizar esta valoración de manera continua en los pacientes que reciben el tratamiento o aquellos que no pudieron recibirlo, sobre todo las personas que trabajan en los,
las unidades críticas que puedan realizar la valoración continua del estado neurológico del paciente y detectar estos deterioros por aumento de la presión intracraneal de los que hablábamos recién lo antes posible. Esto le va a dar más posibilidades al paciente a presentar la menor cantidad de secuelas posibles. Bien, entonces, el estudio de caso que vamos a presentar a continuación es una paciente que se denomina la paciente C, mujer de 65 años, que ingresó por un ictus isquémico y tiene una neumonía por aspiración y presenta una disnea intensa. Entonces, ¿cómo realizaría una evaluación respiratoria? Es la pregunta del caso que expone la teoría. Y nos solicita que proporcionemos una descripción detallada de los instrumentos de evaluación y los objetivos que tiene que usar dichos instrumentos. Entonces, en este caso nosotros vamos a ir a ver que esta paciente que tiene una neumonía por aspiración, es decir, que se broncoaspiró, presenta una disnea, ¿cómo nosotros vamos a trabajar en este caso? ¿Sí? Entonces, esta paciente, como está con una neumonía por hipoxia probable, por aspiración, probablemente presente una hipoxia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuáles son las principales causas de la hipoxia? Disminución de la conciencia. Esta disminución de la conciencia guarda relación con la pérdida de capacidad del paciente de deglución, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que si el paciente revisa una ingesta o quizás tiene un débito, se puede aspirar y se puede ir al pulmón, y esta es la consecuencia de una neumonía que me puede producir a mí una dificultad respiratoria que me llevan a una hipoxia, ¿sí? Lesiones del tronco encefálico, esta neumonía que por lo general en este tipo de paciente con trastornos de conciencia guardan relación con la aspiración, como les decía, aspiraciones puntualmente dichas, edema pulmonar o embolia pulmonar. Todas estas son causas de hipoxia, ¿sí? Entonces, la valoración respiratoria para el caso dice, derivado habitual de la neumonía por aspiración en todos los pacientes, especialmente, como les decía recién, aquellos que presentan una disfagia o enfermedades degenerativas del sistema nervioso, se dan en los casos de ACV isquémico, presencia de disfagia, una mala higiene bucal también me lleva a mí a una neumonía, pacientes con enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, como puede ser una enfermedad de Parkinson, por esto hay que tener muchísimo cuidado a la hora de tratar o de manejar a estos pacientes o de educar a la familia para que los trate, tenemos que tener muy en cuenta que estos pacientes tengan el sistema nervioso apto para la ingesta de alimentos, pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas mayores, pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados críticos después de la extubación, ¿sí? O la traqueal, y algunos tipos de enfermedades malignas, por ejemplo, los casos de esofágico o los casos de cáncer de cabeza, de cuello, también nos puede producir a nosotros una alteración en la respiración o en el sistema respiratorio, lo cual puede producir una alteración de estos factores que hemos mencionado, ¿sí? Por lo tanto, como conclusión, el conocimiento de la teoría aplicada y la valoración sistemática de cada caso nos da mejores resultados. ¿Qué significa esto? Este módulo nos permite a nosotros aplicar los conocimientos que hemos venido adquiridos en casos puntuales. Yo he hecho una especie de resumen para que ustedes puedan ver cómo se puede ir aplicando la teoría en cada caso, pero ustedes pueden hacer todo el módulo. No es un módulo que se rinda, simplemente es un módulo que les va a permitir realizar estos ejercicios de manera continua dentro de la página o bajando la bibliografía también lo pueden hacer, y los resultados a la hora de atender al paciente van a ser muchísimo más efectivos. Por eso es importante mantener a todo el personal capacitado con la ejercitación continua de casos y poder realizar protocolos que permitan disminuir los márgenes de error. Cuando hablamos de protocolo, hablamos de todo esto, de que, por ejemplo, si ingresa un paciente con determinados signos y síntomas y estamos hablando de un paciente que está causando un deterioro, podemos hacer un checklist con cuáles son las escalas que podemos utilizar para valorar a estos pacientes y a través de las puntuaciones que esto requiera, poder realizar las diferentes escalas que nos va a permitir a nosotros valorar
cuál es el estado del paciente. Entonces, el módulo 8 no se rinde, por lo tanto no les voy a mostrar ningún examen en este caso, pero bueno, les va a resultar de muchísima ayuda para aplicar todo lo que venimos aprendiendo en los diferentes casos, ¿sí? Bien, vamos a pasar al módulo número 9, que habla de la atención terapéutica o estimulación basal, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito de historia, quizás porque sea una pregunta de examen. La estimulación basal habla de que fue creada en la década del 70 por el profesor Andreas Frulich, y el concepto fue creado para apoyar a las personas en situaciones de crisis en las cuales sus capacidades de intercambio y regulación están limitadas significativamente, reducidas o impedidas de forma permanente. Es decir, estas personas tienen una alta pérdida de la conciencia y por lo tanto tienen una gran dificultad para comunicarse, tanto con su entorno o incluso para recibir y poder responder a diferentes indicaciones. Desde ese lugar se realizó. ¿Y cuál es el principal objetivo de esta estimulación basal? Bien, el principal objetivo de esta estimulación es estimular las percepciones sensoriales, estamos hablando de los sentidos, ¿sí? Como la orientación del cuerpo y las habilidades comunicativas de los pacientes. Asimismo, pretende crear una relación entre el paciente, el personal sanitario, así como también un nivel de comunicación entre el paciente y su entorno. Entonces, si nosotros vamos a desglosar esto que estamos mencionando, habla de que nosotros, como profesional de la salud, vamos a estimular todas las percepciones que tenga el paciente y vamos a lograr mejorar estas habilidades que el paciente perdió por diferentes situaciones, en cuanto a la habilidad para comunicarse, en la habilidad para percibir lo que recibe de su entorno o en la habilidad también de poder manifestar lo que siente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, en primera instancia tenemos que saber qué es la percepción, ¿sí? El desarrollo del embrionario de la percepción, es decir, que la percepción se desarrolla en el útero mucho antes del nacimiento. Ojo con esto, que puede ser pregunta de examen, ¿sí? El desarrollo de la percepción se produce antes del nacimiento, mucho antes, cuando estamos hablando de un embrión. Entonces, la percepción humana tiene diferentes tipos. Vamos a hablar de lo que se denomina percepción somática, percepción visual, percepción vestibular, percepción gustativa oral, percepción olfativa, percepción auditiva, percepción táctil y percepción sensorial. Estos son los tipos o las clasificaciones que realiza la percepción humana. Cuando hablamos de percepción somática, estamos hablando de que adquirimos sensaciones en la superficie del cuerpo, es decir, la sensibilidad superficial, y de las estructuras corporales internas, como por ejemplo esa sensibilidad profunda que muchas veces podemos sentir, ¿sí? Entonces, percepción somática habla pura y exclusivamente de este factor. Cuando hablamos de la percepción visual, fíjense que habla de que a través de nuestros ojos nosotros que percibimos estímulos visuales de manera continua, como por ejemplo brillos, colores, contrastes, movimientos, imágenes y demás. Entonces, ¿qué significado tiene esto con respecto a la CB? Es que son los diferentes factores mediante los cuales yo voy a estimular a mi paciente, o diferentes puntos mediante los cuales yo voy a estimular a esta persona que cursó esta enfermedad y que le dejó como secuelas la pérdida de algunas funciones, como por ejemplo la posibilidad de la percepción, ¿sí? Entonces, a través de la estimulación nosotros lo que estamos intentando es trabajar sobre toda el área que no murió del cerebro, que no está isquémica y que pueda rehabilitarse de la mejor manera posible. Otro tipo de percepción es la percepción vestibular, que habla de la sensación de equilibrio, porque habla pura y exclusivamente del oído, y a través de nuestro sentido del equilibrio que se localiza en el oído interno, podemos percibir cambios de postura,
y en colaboración con los ojos y los músculos controlamos nuestros movimientos, ¿sí? Es decir, es muy importante. Ustedes fíjense que muchas de las personas que cursan un síndrome vertiginoso, lo primero que refieren es que han tenido dolor de oído o que han tenido una molestia en el oído, ¿sí? Habla pura y exclusivamente de este tema. A través de la percepción vestibular nos hacemos una idea de nuestra posición y cambiamos la posición en el espacio. Por eso es importante conocerlo y saberlo. Porque todo esto son, todas estas percepciones son las que vamos a trabajar en la persona afectada, ¿sí? A través de los botones gustativos o papilas gustativas se localizan en la lengua, recibimos estímulos de los sabores, de los gustos, ¿sí? Mediante el efecto de la saliva, las sustancias disueltas son identificadas como estímulos. Por ejemplo, si consumimos algo dulce, si algo está suave, si algo está picante, si algo es agrio, si algo está amargo, inmaduro, ácido. Todos estos factores lo vamos a ver a través de las diferentes papilas que tiene la lengua y lo vamos a poder percibir, ¿sí? Según lo que podamos ingerir. Entonces, también va a ser una estimulación para poder crearle al paciente quizás esta sensación: ahora estás comiendo algo dulce, ahora estás comiendo algo salado, esto está un poco más picante y demás. Entonces esto va a empezar a realizar esta estimulación de la que estamos hablando, tratando de restablecer las funciones del paciente, ¿sí? Las funciones perceptivas del paciente. En cuanto a la percepción olfativa, habla de la nariz, del sentido del olfato, y percibimos sustancias aromáticas, fragancias, y evaluamos si son agradables, desagradables, si están buenas o no. En el cerebro estas sensaciones olfativas tienen una gran relación con las emociones. Fíjense ustedes que muchas veces nosotros sentimos un olor o percibimos un aroma y muchas veces nos lleva a un recuerdo, ya sea de una persona porque utilizaba determinado perfume, o nos lleva a un lugar quizás. Por ejemplo, cuando llueve, muchas veces uno tiene una nostalgia porque percibió ese olor o estos factores en determinada situación que nos pueden llevar a un lindo recuerdo o incluso a un recuerdo triste. El punto es que es un estímulo que vamos recibiendo y que va generando en nosotros de diferentes respuestas de acuerdo a lo que nosotros, conectándolo con nuestras emociones, podemos percibir, ¿sí? Esto guarda absoluta relación. Yo creo que todos siempre referimos, o por ejemplo, cuando sentimos olor a una comida que nos guste, muchas veces nos da un placer y nos lleva a un recuerdo que quizás teníamos olvidado. Entonces, a través de la estimulación, fíjense que algo tan sencillo como un perfume puede producir un gran estímulo en un paciente que tiene su capacidad de percepción alterada. Y después tenemos la percepción del oído. A través de las orejas percibimos diferentes estímulos auditivos, como puede ser la música, los ruidos, los ritmos, tonos, rumbas, palabras y demás. Ustedes vieron a esto que les decía, que ahora estamos hablando de una terapia humanizada. También estamos diciendo que la participación de la familia es percibida por el paciente. Por más que un paciente se encuentre en estado de sedación, está comprobado que en compañía de la familia, estos pacientes presentan una importante mejora cuando están estimulados por su familia o por su entorno. Entonces, fíjense la importancia de conocer cómo es la percepción, cómo la vamos a estimular para llegar al concepto de estimulación basal, que en la década del 70 ya se hablaba de qué tipo de personas se quería trabajar con esta terapia, ¿sí? Entonces habla a través de todos estos estímulos para poder restablecer esta función que el cerebro que en el cerebro se encuentra dañada. Y la otra percepción es la percepción táctil o háptica, que se llama, que es el sentido del tacto, donde a través de la piel percibimos estímulos, como es, por ejemplo, cuando tocamos algo, si tiene vibración, si tiene resistencia, la temperatura, la presión, la suavidad, si es áspero, si es suave y demás. Entonces quizás, por ejemplo, se me ocurre, a veces un paciente tiene un elemento que le gustaba y quizás podamos colocárselo en sus manos para que vaya recordando y estimulando esta parte para poder restablecer la función del paciente, ¿sí? Entonces,
En representación por imagen de la percepción sensorial, hablamos de que es la capacidad para llevar los estímulos, la información al cerebro con lo que significa el contexto y cada significado. Es decir, nosotros a través de estos diferentes estímulos, el principal objetivo es que el paciente o el cerebro del paciente pueda recibir esta información, convertirla y poder lograr diferentes accionar en el paciente para poder ir restableciendo las funciones que están dañadas por la enfermedad que cursó, ¿sí? Para esto es muy importante obtener información del paciente. ¿Qué significa esto? Significa que es muy importante que conocer la percepción humana, así como también el conocimiento de cuáles eran o cuáles antes de cursar la enfermedad fueron las preferencias de cada persona y aversiones y los hábitos o rituales del paciente, qué música le gustaba, qué comidas le gustaban. Estamos hablando de que hoy en día las camas de alta complejidad ya vienen con una música, con un dispositivo que nos permite reproducir música, y esto está hablando de esta estimulación basal que no debe empezar una vez que el paciente fue destetado de un tubo o que el paciente ya fue pasado a clínica. Esto debe ser desde el momento cero para poder estimular toda esta parte del cerebro que habla de la percepción y poder transformarla en información, o que su cerebro la transforme en información que me permita a mí mejorar el estado del paciente. Una evocación de recuerdos detallada durante la atención es el comienzo de una buena relación entre enfermeros, pacientes, con la participación muy importante de la familia, ¿sí? Sabemos que nosotros hoy en día, lamentablemente, no todas las instituciones cuentan con terapias adecuadas a la familia, pero bueno, poco a poco estamos logrando poder incorporar a la familia a este tratamiento terapéutico y a este tratamiento de estimulación para mejorar el estado del paciente. Entonces, acá terminaría el módulo de lo que habla de la estimulación basal. Considero que es un módulo muy importante porque muchas veces nos abocamos pura y exclusivamente a la atención del paciente de manera clínica, digamos, todo lo que es la clínica y la física del paciente, el físico del paciente, y no tenemos en cuenta esta parte que realmente resulta muy importante, sobre todo en este tipo de pacientes. Y vamos a ir por último al aprendizaje basado en la evidencia. Son módulos muy cortitos, pero bueno, la idea era poder hacer esto y luego poder hacer preguntas y respuestas y la resolución de los exámenes de los módulos 9 y 10 que sí lo tienen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la definición del aprendizaje basado en la evidencia? Habla de que la medicina basada en la evidencia es el uso concienzudo o consciente, explícito y sensato de la mejor evidencia actual en la toma de decisiones acerca de la atención a pacientes individuales. Es decir, utilizamos de manera consciente la evidencia actual con la que contamos para tomar las decisiones en la atención de pacientes individuales. La práctica de la medicina basada en la evidencia integra una experiencia clínica individual. Y esto es muy importante que lo tengan en claro. Es individual a cada caso. Con mejor evidencia clínica externa posible o disponible de la investigación sistemática. Es decir, que el aprendizaje basado en la evidencia está hablando de una investigación sistemática aplicada en un caso individual que pueda surgir, ¿sí? ¿Y qué es la práctica basada en la evidencia? Bien, la práctica basada en la evidencia no es más ni menos que un abordaje para solucionar problemas durante toda la vida en la práctica clínica que integra. En primer lugar, la investigación sistemática, es decir, es un proceso de investigación sistemática que obtiene información para la resolución de un caso. Una valoración clínica, una síntesis de la mejor y más adecuada investigación, la experiencia clínica pura y exclusivamente, y las preferencias y valores del paciente. Y acá fíjense cómo empezamos a relacionar todo lo que hemos venido hablando, todo lo que hemos venido trabajando desde el día cero, para aplicarlo pura y exclusivamente en un caso y en la evidencia que hemos encontrado. Y hay diferentes pasos
para este método de práctica basado en la evidencia. En este caso hablamos de 7 pasos de este método basado en la evidencia. El primer paso es cultivar un espíritu de investigación en cada institución, ¿sí? de atención sanitaria. Es decir, es muy importante poder motivar a todo el personal de salud a realizar diferentes investigaciones que nos permitan a nosotros tener un resultado de la práctica que hemos logrado, y de esta manera poder utilizarlo como ejemplo, ya sea para lo que se hace o lo que no debemos hacer en esta práctica. El segundo paso es plantear la pregunta clínica candente en el formato que proporcionará la mejor y más adecuada evidencia. Este formato es el formato denominado PIPOT, es plantear la pregunta clínica en el formato que proporcionará la mejor y la más apropiada evidencia, ¿sí? ¿Qué significa PICOT? Habla de la población de pacientes, la intervención, ¿sí? La comparación, el resultado y el tiempo. Estas son las iniciales de estos 5 factores que me dan a mí como resultado la mejor y más apropiada evidencia para utilizarlo en el caso que estoy investigando, ¿sí? El paso número 7 es buscar y recopilar la mejor y más adecuada evidencia para responder a la cuestión clínica. También es muy importante tener esta información para poder responder a esto. El punto número 4 es valorar de forma crítica la evidencia recopilada para determinar su validez, fiabilidad y aplicabilidad después sintetizar esta evidencia, ¿sí? El paso número 5 es integrar la evidencia con la propia experiencia clínica. Esto que ya les decía, toda esta información que vamos recolectando la vamos integrando y vamos a seleccionar las preferencias y los valores del paciente para poner en marcha la decisión clínica. Es decir, es muy importante recolectar la información de toda la evidencia que hemos juntado, de todas las prácticas clínicas, de toda la bibliografía, de todas las prácticas que hemos ido revisando, y vamos a tener en cuenta también las preferencias del paciente para poder lograr el mejor plan de atención posible. Dentro de este plan, que está basado en la evidencia, también ya estamos hablando, fíjense, de las preferencias del paciente, es decir, que ya estamos hablando y anticipando la estimulación basal del paciente, ¿sí? Para eso necesitamos mucha información y generar un gran campo de trabajo que nos permita a nosotros dar la atención adecuada. Evaluar los resultados de la decisión o el cambio en la práctica basándose en la evidencia. Y un paso muy importante es divulgar los resultados de la decisión de este cambio. ¿Y por qué es muy importante? Porque de la práctica basada en la evidencia, porque si nosotros no informamos, no brindamos la información del trabajo que hemos realizado, pues es un trabajo que no compartimos y esto resulta fracaso, ¿sí? Cuando hablamos de cultivar un espíritu de investigación, habla que si nosotros no tenemos una cultura o un liderazgo que fomente este espíritu de investigación y la práctica basada en la evidencia, estos cambios que nosotros queremos realizar a nivel individual y organizativa probablemente no tengan éxito. Es decir, si yo no tengo personal de salud, profesionales de la salud, que no tengan la motivación o que no tengan líderes que los motive a investigar, bueno, probablemente esto no va a ser un éxito, probablemente sea un fracaso, y no tengamos esto que tanto necesitamos, que es la información adecuada para aplicar a los diferentes pacientes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo que les decía, que todas estas cuestiones se plantean en el formato PICOT, es decir, nos basamos en la población de los pacientes, las intervenciones, ¿sí?, el grupo de comparación, el resultado y el tiempo. Bien, otro punto que habíamos mencionado era buscar y recopilar la mejor y más apropiada evidencia para responder a la cuestión clínica. Estamos hablando de la jerarquía de evidencias para las preguntas de intervención y tratamiento, es decir, nosotros vamos a ir seleccionando toda la información y vamos a ir dando prioridad o jerarquía de evidencia, es decir, lo más efectivo a lo menos efectivo.
Para esto, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de una revisión sistemática, evidencia obtenida de estudios cohortes bien diseñados, es decir, yo para realizar un trabajo de investigación tengo que tener todo el conocimiento de lo que es un procedimiento de investigación, poder aplicarlo de manera correcta y realizar el estudio que me resulte útil para esta investigación. Quizás hay, ustedes sabrán, todos están estudiando, son profesionales y sabemos que hay diferentes tipos de estudios en un proceso de investigación de los cuales debemos realizar la selección del mejor estudio para el caso que estamos investigando, si no, no va a resultar útil, ¿sí? Los ensayos controlados bien diseñados, sin que no sean aleatorios, perdón, estudios de casos y controles y cohortes, fíjense cómo acá menciona todos los tipos de estudios que pueden haber en una investigación, estudios descriptivos y cualitativos, cuáles son los estudios más aplicables al tema que yo he seleccionado para investigar, estudios en opinión de las autoridades o comunicaciones de comités de expertos. Cada vez más en las instituciones de alta complejidad nos encontramos con estos comités que nos permiten a nosotros mejorar de manera específica cada patología de las cuales se trata. Bueno, estos comités también nosotros los utilizamos para obtener la investigación o para obtener información en la investigación que queremos realizar. Valorar de forma clínica la evidencia recopilada, esto significa realizar una evaluación, fíjense que esta imagen está realizada con diferentes fotografías, y habla de una evaluación crítica, me pareció muy representativa, que se puede llevar a cabo de una forma eficaz respondiendo a tres preguntas claves en las que se evalúan. ¿Cuál es la validez de la investigación? ¿Cuál es la fiabilidad? ¿Y cuál es la aplicabilidad de los estudios en respuesta a esta pregunta clínica planteada? Es decir, si yo realizo un estudio de investigación que a mí no me dé una validez concreta, que no me dé una fiabilidad, es decir, que las fuentes en las que yo me he basado no sean claras o la información no sea clara y concisa y que no sea aplicable a ningún tratamiento, entonces mi estudio es no va a ser exitoso, va a ser probablemente un fracaso. Para que mi estudio tenga la posibilidad de ser reconocido como una evidencia basada en práctica basada en la evidencia, puntualmente tiene que contar con estos tres factores que es validez, fiabilidad y aplicabilidad de los estudios en respuesta a esta pregunta clínica planteada. ¿Sí? Sea cual sea el caso, en este caso estamos hablando de ACV, pero esto de la práctica basada en la evidencia se utiliza en todas las patologías y también se puede utilizar en todos los servicios que cada uno se desempeña. Luego habla de integrar esta evidencia con la propia experiencia clínica, es decir, yo toda la información que ustedes están recibiendo, por ejemplo, en esta titulación o en esta capacitación, ustedes van a integrarla con toda la información que ustedes tengan de acuerdo a los pacientes que hayan atendido y van a ir logrando poco a poco un resultado, ¿sí? ¿Y qué es integrar la evidencia? En primera instancia, la bibliografía, que es importante que utilicemos una bibliografía que esté avalada científicamente, ¿sí? Hoy en día, lamentablemente, o por suerte, la tecnología a veces nos juega a favor y a veces nos juega en contra. Entonces, muchas veces nosotros podemos utilizar la parte de los buscadores para extraer información, pero para realizar este uso de la bibliografía en este tipo de estudios tiene que ser bibliografía que sea avalada y que sea científica, así no podemos buscar en cualquier página porque quizás estamos utilizando información que no sea la correcta. También debemos integrar la experiencia profesional. ¿Qué significa esto? Y bueno, justamente esto que venimos haciendo de las diferentes capacitaciones y las diferentes experiencias en cada equipo de trabajo que nos van a permitir a nosotros integrar todas estas prácticas y aplicarlas para las mejoras que ustedes consideren. Un método y un ejercicio que realmente nos resulta muy efectivo a nosotros es el tema de las simulaciones en cada institución. No hay una simulación que nosotros repitamos en la cual no logremos una mejora que nos permita a nosotros poder visualizar un error
y mejorando, ¿sí? Siempre recuerden que la ACV es una patología tiempo dependiente. Entonces, mientras nosotros hagamos las cosas de manera más efectiva, nosotros vamos a obtener mejores resultados. Esto, para esto tenemos que realizar muchísimos trabajos, muchísimas simulaciones, y esto es prueba error, y de esta manera vamos a obtener nuestra experiencia que vamos a poder ir integrando con el conocimiento a través de la bibliografía y vamos a poder ir aplicando nuestra propia práctica, ¿sí? Y las preferencias y valores del paciente. Esto también es muy importante porque muchas veces nosotros como profesionales queremos pasar por encima de las preferencias o valores del paciente o de la familia y las decisiones que ellos ya tomaron previo a cursar por esta situación. Entonces, también es importante saber respetar cuáles son estas preferencias, cuáles son estos valores y si lo podemos dar aplicabilidad a todo el plan que nosotros venimos desarrollando. Y por último, hay que evaluar los resultados de la decisión que se tomó y ver cómo afectó el cambio a los resultados del paciente, ¿sí? O si fue de manera efectiva o fue decisión clínica en un determinado paciente o la situación determinada. Es decir, es realizar una especie de comparación en cuanto a cómo estaba el paciente previo a aplicar la decisión que nosotros tomamos de utilizar esta práctica que está basada en la evidencia y cuál fue el resultado previo y después, ¿sí? Entonces esto a nosotros nos va a permitir cuál fue el resultado de la aplicación de nuestro plan de investigación. Entonces, una vez que nosotros hemos realizado todo este proceso de trabajo, lo que nos queda va a ser divulgar los resultados de la decisión. Y es importante que los especialistas divulguen los resultados de los cambios en sus prácticas basados en la evidencia a través de los diferentes medios que existan, como pueden ser, por ejemplo, una presentación oral como la que estamos haciendo ahora, cartelería, conferencias locales, regionales, nacionales y demás. Hoy en día, debilidades que nosotros tenemos en nuestra cadena de trabajo para los tratamientos de ACV es que la comunidad desconoce la importancia de la asistencia inmediata de un ACV o de los signos y síntomas a un centro asistencial. Entonces, ya cuando los pacientes llegan al hospital, llegan fuera de su periodo de ventana, que son de 4 horas y media. Entonces, esto nos produce a nosotros la imposibilidad de brindarle al paciente un tratamiento porque ya está fuera de su periodo de ventana. Entonces, ya no podemos hacer nada excepto disminuir o realizar este proceso de estimulación basal para disminuir lo que mejor se pueda la discapacidad que le pueda quedar al paciente. Entonces, si nosotros vamos publicando de diferentes maneras el trabajo que estamos realizando, ya sea dentro de las instituciones intrahospitalarias o de todos los centros de prestación de salud que nos... Por ejemplo, aquellos que no tienen la complejidad para realizar una trombólisis tengan el conocimiento como para saber que son pacientes que requieren con una patología tiempo dependiente y que requieren una atención inmediata y que mientras más rápido se lo atienda, mejor resultado va a tener para realizar la derivación correcta a la institución correcta. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo un buen plan de trabajo en el entorno, es decir, tanto en el centro de complejidad donde se va a realizar el tratamiento, como en la periferia que pueda realizar la derivación correcta a la institución correcta, entonces yo ya puedo trabajar en la comunidad y decirle a la comunidad que frente a determinados signos y síntomas, como se produce, por ejemplo, en un paro cardiorrespiratorio y estas campañas que se realizaron, que hoy permiten tener, por ejemplo, un DEA en cada supermercado, en los clubes y demás, que es salvar muchísimas vidas, lo mismo hacer con la comunidad con respecto a la información que requieren la atención de un ACV. Por eso es tan importante la participación de todos en este tipo de disertaciones que nos permitan a nosotros obtener información para brindarle a la comunidad y de esta manera tener una mejor llegada, ¿sí?
De esta manera vamos a tener la aplicación de un tratamiento óptimo que quizás nos permita a nosotros, ya sea tener, yo he tenido pacientes que se han ido, que han entrado con una hemiparesia absoluta y que se han ido a su casa caminando y han pasado antes a saludar. Entonces, ese es el principal objetivo de este proceso. Y la aplicación de la evidencia en la investigación en la práctica es el ciclo o el marco de conocimiento a la acción. Es decir, ¿qué significa esto? Que yo tengo que adaptar el conocimiento al contexto local, esto que les decía hace un momento. ¿Esto qué va a darme como resultado? El desarrollo o el cambio de los procedimientos de la organización. Es decir, si yo trabajo, por ejemplo, en un centro de salud, no significa que yo me tengo que desentender de cuáles son los signos y síntomas de una ACV. Si yo conozco cuáles son los signos y síntomas de una ACV y sabemos que frente a estos síntomas existe la posibilidad de que estemos hablando de un ACV isquémico, bueno, sé que yo tengo la responsabilidad absoluta de realizar la derivación indicada para este paciente. ¿Cuál va a ser la derivación indicada? Bien, que se traslade a un centro asistencial de alta complejidad que realiza trombólisis para poder brindar un tratamiento adecuado a este paciente. Y en caso de que se trate de un ACV hemorrágico, sabemos que cuáles son los riesgos de presentar un sangrado, por lo tanto, también es un paciente que se encuentra con necesidad de atención inmediata. Entonces, no porque no trabaje en un centro que tenga una unidad de atención para pacientes que cursan una ACV, no significa que yo no requiera el conocimiento y la capacitación para trabajar con este tipo de casos, ¿sí? Y la guía de la práctica basada en la evidencia es obtener principalmente acceso a la información científica que esté actualizada. Esto es muy importante, que la información científica esté actualizada. Y muchas veces esto resulta muy difícil, especialmente cuando hay acceso limitado a revistas de atención sanitaria, por lo que sintetizar la información se convierte aún en un reto mayor. Esto que les decía, si nosotros ponemos ACV en un buscador de internet, nos va a salir muchísima información. Pues ahí es donde yo tengo que conocer los diferentes filtros que hay para obtener una información que sea clínica, científica y actualizada pura y exclusivamente, ¿sí? Entonces, las directrices de la práctica basada en la evidencia son declaraciones desarrolladas en la forma sistemática, puntualmente, y basadas en la mejor evidencia disponible, incluidas la síntesis, metaanálisis, se hacen recomendaciones con el fin de ayudar a los médicos con las decisiones relacionadas en este tipo de intervenciones, que sean más efectivas para situaciones clínicas específicas a lo largo de una amplia gama de diagnósticos y situaciones clínicas. Entonces, puntualmente lo que estamos diciendo es que estos son diferentes declaraciones que se realizan de manera sistemática, ya habiendo revisado los diferentes procesos de investigación y aplicación de la información, y lo que nos va a permitir va a ser que tener llegada a los profesionales que realicen intervenciones de manera más efectiva, ¿sí? Para cada situación clínica específica o individual, como hablábamos hace un momento, y poder tener una gama más amplia de los diagnósticos y de las situaciones clínicas para las cuales trabajar. ¿Cuál va a ser la aplicación de las directrices de esta práctica? El éxito de las directrices depende de la aplicación por parte de los profesionales sanitarios, pura y exclusivamente. Exige intervenciones polifacéticas y prolongadas, es decir, esto no es un proceso a corto plazo, habla más bien de un proceso a largo plazo, y el compromiso por parte de cada profesional, el equipo de trabajo multidisciplinar, sobre todo el liderazgo en la organización, son esenciales para la aplicación de este tipo de procedimientos y de este tipo de prácticas. Esto que yo les decía, la motivación continua a través de un líder que incentive todo el tiempo al personal o al profesional de salud a realizar trabajos de investigación, son esenciales para la aplicación de este tipo de prácticas. Y el desarrollo de políticas y procedimientos de la organización, esto también es un paso muy importante que debemos tener y sobre todo en cuenta los enfermeros, porque nosotros no estamos muy acostumbrados a generar protocolos de trabajo, por lo tanto recomendaciones que tienen el objetivo de guiar a los profesionales a partir de la recopilación sistemática
y revisión rigurosa de las mejores prácticas, basadas en la evidencia, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que comunicarnos y darnos la información entre los diferentes profesionales para obtener esta mejora, ¿sí? Y mostrando la secuencia y cronología de las acciones necesarias para conseguir los objetivos de salud y tratamiento del paciente con una eficiencia óptima. Es decir, esto está más que claro, es lo que venimos hablando desde el inicio de la charla, donde la comunicación y tener en claro cuáles van a ser los objetivos de trabajo y del tratamiento del paciente va a producir una mejor eficiencia de trabajo, ¿sí? Y otro punto muy importante, esto que les decía recién del tema de los protocolos de tratamiento y asistencia, es una intervención que brinda tratamientos basados en la evidencia con respectivos protocolos de atención, según los resultados obtenidos. Cuando hablamos de protocolo, hablamos de un procedimiento a seguir, que está escrito y que uno no puede salirse de esas indicaciones, porque esto lo que hace un protocolo pura y exclusivamente es disminuir en gran porcentaje los márgenes de error o los márgenes de omisión que muchas veces cometemos a la hora de atender a un paciente. Entonces, resulta muy enriquecedor trabajar con protocolos en cada institución, y si estos protocolos, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo que nosotros en nuestra institución hemos aplicado actualmente, el paciente que ingresa con un ACV tiene prioridad absoluta de atención en cuanto al diagnóstico por imágenes. Es decir, si yo ingreso un paciente a través de un triage que tiene los síntomas de un ACV, inmediatamente pasa a tomógrafo. Yo no necesito el personal de imagen no necesita la indicación médica para ir realizando la toma porque sabemos que son minutos que se pierden. Esto se hace en el transcurso de la tomografía y esto el médico de imágenes lo puede realizar porque está protocolizado. Nos dimos cuenta que había una gran demora en la parte de admisión para cargar la tomografía y teníamos una demora de 5 a 7 minutos más. Entonces se protocolizó que por indicación de un enfermero con un paciente que presenta síntomas y activa el código de ACV, de tratamiento de ACV, eso nos da a nosotros la posibilidad de indicarle al técnico en imágenes que puede realizar la tomografía sin que la indicación médica esté ya cargada en el sistema. ¿Se entiende? Entonces, a través de estos protocolos, a mí me dan un poder de realizar prácticas que, aunque aún no estén escritas, estén respaldadas a través de este protocolo, por ejemplo. Entonces, bueno, este es el final de mi charla. Vamos a pasar al examen. Espero que les haya gustado, que les haya quedado claro. Y si hay alguna duda, me la pueden hacer saber. Como les dije en el inicio, para los que se conectaron un poquito más tarde, el módulo número 8 no tiene examen, son diferentes casos donde ustedes van a poder ir aplicando la parte teórica que han ido dando las diferentes profesionales y van a poder hacer este estudio de casos y aplicando la teoría. Entonces, al final del módulo número 8 está la resolución de todos estos casos clínicos para que ustedes puedan realizar una comparación. Es una especie de metodología de trabajo que les va a permitir a ustedes visualizar si ustedes en su visión están errados o no. Muy bien. El módulo número 9 sí tiene una especie de examen, ¿sí? Vamos a iniciar. Habíamos hablado en el módulo número 9 de la estimulación basal y dice, complete la siguiente afirmación con la opción correcta, ¿sí? Dice, el concepto de estimulación basal se desarrolló en la década del 50, en la década del 60, en la década del 70 o en la década del 80. ¿Cuál es la correcta? En la década del 70, en la década del 70. Alguien puso la respuesta número 4, muy bien. La mayoría responden en la década del 70. Mientras yo daba la charla les decía que era una pregunta de exámenes. De examen, vamos a ver la respuesta, en la década del 90 también. Bien, la respuesta es la década del 70, la mayoría respondió bien, así que agradezco que estén tan atentos.
La pregunta número 2 nos dice, a ver, complete la siguiente afirmación con la opción correcta. Las percepciones humanas comienzan a desarrollarse antes del nacimiento de recién nacidos, en lactantes menores, en lactantes mayores o en los preescolares. ¿Cuál consideran que es la respuesta correcta? A ver, me dicen antes del nacimiento, antes del nacimiento, antes del nacimiento, muy bien. Débora, antes del nacimiento. Verónica, antes del nacimiento, muy bien, excelente. Daniela también refiere antes del nacimiento. Bueno, vamos a ver, todos han respondido antes del nacimiento. La respuesta es correcta. Antes del nacimiento comienza a desarrollarse la percepción humana. La pregunta número 3 del módulo número 8, ¿sí? Complete la siguiente información con la opción correcta. Dice, fíjense que les da un caso. La esposa de un paciente con ictus o con ACV pregunta al personal de enfermería, ¿por qué le ha preguntado usted a mi marido sobre las preferencias en la vida diaria? Y el personal de enfermería responde, porque así está establecido y es nuestra política del hospital, porque el médico quiere saberlo para poder crear el plan de tratamiento individual para su recuperación, porque la semana que viene se inicia la encuesta de la compañía, de manera que tenemos que cumplir con todos los criterios de evaluación del paciente, porque voy a necesitar esta información para ofrecer un buen informe en el cambio de turno al final de la jornada. Es importante para nosotros saberlos para poder responder a su marido de forma personalizada. ¿Cuál creen que es la respuesta? A ver, los leo. ¿Cuál creen que es la respuesta? Bien, la 5, perfecto. Ahí estuvo. Excelente, chicos. Vamos a continuar. La siguiente pregunta dice, complete la siguiente información con la opción correcta. Un ejemplo de percepción visual es brillo, sensibilidad a la superficie corporal, dulce, olor, calor y frío. Estamos hablando de la percepción visual. ¿Cuál creen que es la respuesta? Brillo, sensibilidad a la superficie corporal, olor, calor o frío. A ver, ¿qué me dicen? Brillo, la opción 1. Opción 1, todos dicen la opción 1. Vamos a ver la respuesta correcta. Muy bien. La respuesta a la percepción es el brillo. Muy bien. La pregunta número 5 de este módulo es, la vibración es un ejemplo de percepción vestibular, percepción somática, percepción táctil hepática, percepción auditiva. ¿Cuál de estos 4 consideran ustedes que es correcto? Cuando hablamos de la vibración, ¿qué tipo de ejemplo era? A ver, los leo. La 1, vestibular. Vestibular. A ver, acá abajo que me dicen. Pero todavía seguimos con la de brillo. Estoy un poco demorada. Vestibular, la respuesta número 1. Bien, vamos a ver cuál es la respuesta. La respuesta era táctil o áptica, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la opción correcta? Una enfermera comenzó su turno de la noche y se le asignó un paciente de 87 años que había cursado un ACV. Había sido ingresado 2 días antes y todavía estaba inconsciente. La enfermera de turno del día lo llamó señor Smith, en lugar de dirigirse a él por su nombre James. ¿Por qué no lo llamó la enfermera de ese día por su nombre como es habitual? La opción 1 dice, la compañera olvidó el nombre del paciente. Hay 2 pacientes con nombres similares en la unidad de ictus y el equipo desea evitar equivocaciones. En Estados Unidos es habitual dirigirse a las personas extranjeras por su apellido. Por respeto a una persona mayor, se le debería tratar por su apellido. O es política del hospital. ¿Cuál creen que es la opción correcta? Bueno, habíamos hablado de la importancia de llamar a los pacientes de acuerdo a la percepción que tenían. ¿Se acuerdan? La opción 3, es decir, que es habitual dirigirse en Estados Unidos. Estamos hablando de un paciente americano, ¿sí? Bien, la opción 3, ¿quién más?
es un paciente americano, ¿qué hábitos vamos a utilizar? Que estábamos hablando de la percepción de acuerdo a las costumbres que tiene el paciente. Marcelo dice la opción número 3, Adriana la opción número 2, esta está un poco más disputada la respuesta. Bien, la respuesta es que en Estados Unidos es habitual dirigirse a las personas extranjeras por su apellido. Recuerden que nosotros estamos realizando la estimulación desde inicio de ingreso al paciente, entonces si este paciente ya tiene hábitos de ser llamado por su apellido, desde la institución se va a trabajar desde ese lugar, ¿sí? Perfecto. Ese fue todo el examen del módulo número 8. Vamos a pasar al examen del número 9, que dice así. Como está recién, lo van a saber responder. Medicina basada en la evidencia. ¿Cuál de los siguientes pasos no pertenece al método de práctico basado en la evidencia? Buscar, recopilar la mejor y más adecuada evidencia para responder a las cuestiones clínicas. Cultivar un espíritu de control y castigo. Estamos hablando de qué pasos no pertenecen al método de la práctica basada en la evidencia. Evaluar los resultados del proceso de enfermería y cambiar el proceso de acuerdo a la mejor evidencia. Integrar la mejor evidencia con la experiencia clínica. ¿O se debe animar al personal sanitario que siga sus prácticas habituales? ¿Cuál no es la respuesta correcta? A ver, chicos, los leo. A ver. La respuesta B, la 2. Bien. La 1, la C. Está peleado porque quizás haya más de una respuesta correcta. Bien. Vamos directamente al resultado. La respuesta correcta es cultivar un espíritu de control y castigo no es un paso de la práctica basada en la evidencia y animar al personal sanitario que siga sus prácticas habituales. No, lo que debemos animar es al personal sanitario a realizar investigaciones para poder obtener información para mejorar esta práctica basada en la evidencia, ¿sí? ¿Cuál de los siguientes términos representa un formato PICOT? ¿Se acuerdan? ¿Cuál de los siguientes términos representa un formato PICOT? La opción A, problemas del paciente, intervención o cuestión de interés, intervención o grupo de comparación, resultado, marco de tiempo. La opción B, población de pacientes, intervención o cuestión de interés, intervención o grupo de comparación, resultado y marco del tiempo. La opción C, población de pacientes, intervención o cuestión de interés, intervención o grupo de comparación, resultado, opciones de tratamiento. Y la opción D, problemas de los pacientes, intervención o cuestión de interés, intervención o grupo de comparación, resultado y opciones de tratamiento. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? A ver, me dicen la B. Acá me preguntan cómo hacer para. Ah, bien. La opción 3, la opción B, la opción B. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? La opción B, perfecto. Entonces, ¿cuál era la opción B? Habíamos dicho. Vamos a repasarla para que quede claro. Habíamos hablado del método PICOT, ¿sí? Y decíamos que tenía diferentes. A ver. La opción B hablaba de la población de pacientes, de la intervención, la P de pacientes era la de la P, intervención o cuestión de interés, intervención o grupo de comparación, hablábamos de la C, resultado que es por la palabra out en inglés. Y el tiempo con la T. Perfecto. La opción, la respuesta correcta era la B. Bien. Población de pacientes, lo que les decía. Llevar la evidencia a la práctica clínica significa, la pregunta número 4, utilizar solo la opinión de los colaboradores importantes, adaptar el conocimiento de la investigación al contexto local, hacer búsquedas en Google y Wikipedia y divulgar los resultados, utilizar el conocimiento de la investigación como un libro de recetas o utilizar su propia experiencia. ¿Cuál creen que es la importancia de llevar la evidencia práctica a la clínica? ¿Qué significa esto? A ver, chicos, ¿qué pudieron percibir ustedes? La opción B, la opción B.
A ver qué más. La mayoría me dice opción B, la opción 2, la opción B. Bien. La opción B. Vamos a la respuesta. La verdad es que son todos muy aplicados. La opción B. Adoptar el conocimiento a la investigación según el contexto local o el caso individual de que estamos hablando. Excelente. La pregunta número 5. Complete la siguiente frase de forma correcta. Las directrices basadas en la evidencia son resúmenes de metaanálisis, son conocimientos de tercera generación, son resúmenes de revisiones sistemáticas, consisten en recomendaciones contradictorias, son protocolos de organización. A ver cuál es la respuesta. Oh, la saqué sin querer. Bien, son conocimientos de tercera generación. Si bien hablábamos de los otros factores también, pero pura y exclusivamente hablamos de conocimientos de tercera generación. ¿Sí? El punto número 6, ¿en qué año se publicaron las directrices actuales para el abordaje del paciente con ictus isquémico en la fase aguda? En 1966, esto es teoría pura, en 2013, 1999, 2005, 2010. ¿Cuál es la respuesta? A ver si alguien la captó. De todas maneras, me interesa mucho más que hayan revisado los otros pasos, 2013. Bien, a ver qué más. Bien, 2013. La respuesta correcta es en el 2013. Perfecto. Muy bien, chicos. Acá ha terminado el examen. La verdad es que muchísimas gracias por la participación de todos. Veo que aún hay gente que no puede visualizar el examen. Despreocúpense, vamos a hacerlos llegar al final hasta que puedan ingresar a la página y puedan realizar los ejercicios. Sigan enviándonos mail que lo vamos a seguir contestando para poder acompañarnos. Muchísimas gracias, Florencia, por acompañarnos. Y bueno, he tratado de resumir todo en tiempo. Bueno, con el tiempo estamos bien. No sé si hay alguna duda. Te cuento, lo único que hay es el tema de ingresar al sistema. Claro. Estuve guiando algunas personas que han podido ingresar en el medio de la charla. Después, todo es en base al ingreso al sistema. La verdad, excelente charla, como siempre. Gracias. Pero bueno, está súper. Lo único que nos falta, bueno, es afinar esas cosas que no han podido ingresar al sistema, que bueno, estuvimos guiándolos durante toda la clase. Bien, no sé si pueden mirar, si aún se ve la pantalla, Florencia, si me puedes decir, sí, yo voy a compartir toda mi pantalla para ver si lo podemos hacer un repaso, ya que nos queda un poquito de tiempo. Dale. La idea era un poco esa también. Fíjense, yo tengo abierto mi pantalla normal, me voy a una página nueva, digamos, para abrir, a ver cómo me responde la compu, y acá en el buscador directamente puedo poner, a ver, está un poco demorada porque justo estoy en la videollamada, pero bueno, vamos a intentar. Aquí en el buscador pueden poner iniciativa Angel, a ver si me sale. Acá ponemos iniciativa. Siempre es. A ver, ahí está. ¿Se ve todo lo que estoy haciendo, Florencia? Sí. Casi fíjense que en mi caso ya está de color, porque siempre estoy trabajando con la página, con las diferentes capacitaciones que hay. Hacemos clic directamente y ya nos da la opción de ingreso, ¿sí? Ahí hacemos clic. Acá vamos a ingresar a la página donde vamos a tener dos posibilidades. En caso de que nosotros ya nos hayamos podido loguear directamente, fíjense que en mi caso sale mi nombre y apellido, ¿sí? Porque yo ya estoy ingresada y guardo mi contraseña. Pero muchas veces, acá en lugar de ingresar, a ver si puedo cerrar sesión. Tengo la pantallita de la videollamada, ahí la cojo. Voy a cerrar sesión. ¿Se puede ver todo? Sí, se ve. Yo acá voy a cerrar sesión para mostrarles los dos casos que podemos tener, ¿sí? En primera instancia tenemos iniciar sesión, que esto es cuando ustedes ya han podido unirse a la iniciativa, han ingresado sus datos, como vamos a hacer acá, por ejemplo. Yo puedo, en este caso yo pongo unirme, supongamos que soy nueva y a mí me va a abrir inmediatamente este formulario de inscripción, ¿sí? Acá me va a pedir una serie de datos, por ejemplo,
título y nombre. En mi caso, por ejemplo, voy a poner licenciada Yamila Celam. En especialidad me va a dar diferentes opciones donde yo voy a elegir enfermería, el número de teléfono, el correo electrónico, ¿sí? Tipo de organización de la que estamos, en la que estamos, por la cual nosotros vamos a recibir esta capacitación. En mi caso es un hospital. Bueno, en cuanto a idioma, yo siempre pongo español. El que quiera recibir otro idioma, que si no, lo puede hacer, pero bueno, el español supongo que será la opción. Y después nos va a pedir otra serie de datos a completar, como es el país y el hospital donde nosotros trabajamos. Entonces, una vez que nosotros hemos completado todos los datos, vamos a poner, he leído y aceptado todo, me gustaría recibir información, no soy un robot, y vamos a dar clic en registrarse ahora, ¿sí? Esto va a quedar ahí en espera, y lo que van a hacer ustedes va a ser esperar que les llegue un mail. A través de ese mail, ustedes van a recibir un link que les va a llevar a poder colocar una contraseña. Por lo general, yo sugiero que coloquen su número de documento, que es lo que no nos olvidamos, porque por ahí en este tipo de portadas nos olvidamos de la contraseña que ponemos. Inmediatamente nos va a habilitar a nosotros a dar inicio de sesión. Una vez que ustedes pudieron dar de alta su contraseña, la próxima vez que ingresen a la página no va a ser a través de inicio, va a ser a través de iniciar sesión, como voy a hacer ahora. Entonces, ahí les va a pedir el mail. Ustedes colocan cada uno su mail, ¿sí? A ver, tengo guardado mi mail, que ya todos lo tienen, lo pueden volver a anotar, me pueden mandar mail que yo los voy a contestar. Esta semana está un poco complicada, pero he contestado todos los que me han mandado la semana anterior. Y la contraseña. Bien, yo en mi caso pongo recordar porque para disminuir, y ya inmediatamente damos iniciar sesión. Entonces ahí directamente me abre la página. En este caso, nosotros, no es el curso que nosotros estamos realizando, lo abrimos en academia, cursos y exámenes. Y acá es donde ha habido mayor conflicto para ingresar, ¿sí? Y por ejemplo, en este momento está lenta, probablemente porque todo el mundo esté entrando a la página e intentando ingresar. Una vez que ustedes entran a esta parte, yo en este caso ya lo tengo realizado, pero bueno, ustedes van a entrar conceptos básicos sobre el ictus en personal de enfermería, y ahí van a poder dar inicio a la capacitación. Haciendo clic ahí, ustedes van a poder descargar módulo por módulo, ya sea en la computadora o para poder imprimir, mucha gente prefiere eso. Entonces ahí le va a figurar, en mi caso me dice reiniciar curso, y si no, ustedes pueden descargar la bibliografía, y al final de cada, por ejemplo en este caso el módulo 1 que está acá abajo, fíjense, le figura todo, y bueno, en mi caso me dice que ya está aprobado, y muchas veces lo que pueden hacer, ahí está el módulo 2, todos los cuidados y demás. Muchas veces lo que pueden hacer es directamente, voy a dejar de compartir, no puedo dejar de compartir, bien. Directamente lo que pueden hacer es hacer todos estos pasos, y bueno, sí, muchas veces les va a figurar, por lo que me han dicho los chicos, que no pueden pasar de la lectura del módulo al examen. Esto está pasando, es una cuestión técnica de la página, y ya está en proceso de resolución, así que despreocúpense, sigan participando de las charlas, porque, y sigan tomando notas sobre todo de los exámenes y de las preguntas más importantes que nosotras realizamos, porque ya a corto, es decir, en muy corto plazo, esto se va a resolver. Lo que pasa es que la página ha sido remodelada, y esto es lo que ha generado este tipo de inconvenientes. Así que bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, nos siguen escribiendo, seguimos nosotras súper enganchadas con ustedes y acompañándonos en este proceso, y bueno, espero que les haya gustado la disertación. No sé si hay alguna otra duda. Creo que no tenemos más. Todos, a ver, primero que la clase ha sido muy buena, y bueno, hay gente que no ha recibido el mail con las clases grabadas, seguramente. Bien. Esta semana, incluyendo esta clase, se va a mandar por mail.
Y bueno, y luego nada más, Yami. Bien, bien, seguimos trabajando siempre para nuestros queridos pacientes y nuestras instituciones, y bueno, poniendo lo mejor de cada uno de nosotros, logramos mejores resultados. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Florencia por acompañarme, y bueno, les envío un cariño desde Mendoza, y gracias a todos por participar. Bueno, nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere. Un beso grande para todos. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.